Shut up, guys. En el garaje y en el patio de su casa, Javier Castillo se ha dedicado a enseñar los fundamentos del boxeo. Con una reunión con unos amigos, uno de los amigos tenía un problema, uno de sus hijos tenía un problema de bullying y les comenté, ¿sabes qué? Pues tráelo y aquí lo entrenamos. Así inició todo. Primero fueron dos, luego tres y ahora ya son 12 y con una lista de espera de más de 10 niños y jóvenes que también quieren ser parte de este gimnasio poco convencional. Decorado con figuras del boxeo y con uno que otro afiche, en el garaje cuelgan toda clase de costales y peras para practicar y perfeccionar los golpes. No ocupas tener un buen lugar para tener un buen entrenamiento. ¿Sí me entiendes? No ocupas un espacio. El chiste es cómo te sientas a gusto. El niño aquí se siente muy a gusto. Afuera en el patio, con las banderas de México y Estados Unidos en el fondo, se encuentra el ring, el que no solo se utiliza para boxear, sino también para hacer ejercicios. Corremos dos vueltas en la cuadra y luego venimos y le pegamos a los costales. Alex Olivas, de 12 años, logró entrar al gimnasio por cumplir con los requisitos que se exigen. Tener buenas calificaciones, escuchar a sus padres y traer agua. A él le agrada estar aquí, le fascina y yo pienso que es parte de su crecimiento, pues. Por medio de verbenas que realizan los domingos en el parque del barrio, recaudan dinero para comprar los guantes, caretas y manoplas que usan los dos días que entrenan a la semana. A mí yo creo que me ha enseñado que a ser muy humilde con personas, a respetar mucho. Le ha ayudado bastante en desenvolverse él mismo, a sentirse, más seguro de sí mismo. Lo veo más activo. No está jugando tanto en la casa, en los juegos de pantalla. Niños con sueños y con ídolos como el de Alex, quien admira a Saúl El Canelo Álvarez, así sea tan solo por su parecido. No sé, me gusta como pelea, es como yo, mexicano y güerito. Durante los entrenamientos, los padres de familia asisten y ayudan a fomentar lo que Javier Castillo les enseña a sus pupilos. La vida es como una pelea de box. No importa cuántas veces te tumben, lo importante es que te pares y sigas adelante. Me gustaría que hubiera en cada vecindario una persona con ese corazón como el que tiene Javier, de poder apoyar a la comunidad poquito, pero ese poquito es bastante para los niños del futuro. ¡Hockey, hockey, hockey, hockey! ¡One, two, three, hockey!